Muy buenas amantes de Super Luigi, amigos de amantes de Super Luigi y amantes de amantes de Super Luigi. Vale, esta por suerte no se ha hecho, muy bien. Es la tercera vez que me pongo a grabar esto, ¿vale? Esta pantalla no estaba hecha, la primera vez había empezado y me la había pasado y he tenido que volver a empezar porque el audio no funcionaba. Luego resulta que el vídeo no estaba grabando y bueno, pues esta es la tercera vez y creo que ya todo funciona bien. No estoy muy seguro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo comprobaré después. Así que nada, me había pasado esta pantalla, esta otra y esta otra y conseguido alguna vidita. Así que bueno, vamos a empezar otra vez. Me da rabia porque esta la había hecho de una forma súper épica. No creo que lo vuelva a repetir, pero bueno, por suerte ya tengo todo y bueno, pues sin más. Vamos a empezar y ya está. A veces tienen que pasar estas cosas, ¿no? Pues pequeñas desgracias. Qué bueno. Pero bueno, no pasa nada. Empezamos aquí, o sea, esta es una de las pantallas más guapas, ¿vale? Que hay. Vale, pillamos y... ¡Wow! No pillamos el banderín porque tenemos que huir detrás de él. Bueno, huir, tenemos que perseguirle. Para conseguirnos hacer toda la pantalla, ¿vale? Pero con el banderín delante hasta que consigamos alcanzarle, pero con... ¡Uy! ¡Mierda! ¡No! Vale, perfecto. Uf, es que normalmente suelo llegar, ¿vale? Pero no siempre. Si se me acaba la velocidad, pues ya no llego. Pero bueno, no pasa nada. Lo dicho, lo bueno es que ya tengo todo sellito ahí. Y ahora no me tengo que preocupar más que de llegar hasta el final y, bueno, pues acertar y caer donde hay que caer. Vamos a ver, la otra estrella está aquí, ¿vale? A la izquierda. Vale, perfecto. Uy, casi me tira tú. Vale, en este momento tenemos que ir más o menos a la par del banderín, ¿vale? Porque si vamos demasiado rápido, se nos escapa. Vale, perfecto. Yo creo que así podría llegar a valer. Perfecto. Yo creo que si hago esto, podría estar aquí. Vale, ¡no! Bueno, pues nada. Lo peor es que ya no llego por él. Pero bueno, antes he conseguido caer justo encima, ¿vale? Justo encima. Y ha sido súper épico. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, qué pena, ¿eh? Además, toda la pantalla en negro. Se oía todo, pero toda la pantallita en negro. Pues unos 20 minutillos que llevaba, 15 o por ahí, completamente oscuros. Más o menos como el inicio de la partida. Vale, perfecto. Vamos a ver si esta vez consigo hacerlo a la perfección, ¿vale? No hay que correr mucho porque luego al final acabamos alcanzando al banderín echando leches. Así que bueno, realmente, pues eso, no hay ningún tipo de prisa. Vale, perfecto. Ya lo hemos adelantado, pero nos vuelve a dar caza. Vaya, y encima vamos pequeñitos, bueno. Vale, perfecto. Vale, este es el momento en el que, bueno, no hay que correr demasiado, pero como tenemos aquí una nubecita, lo podemos esperar. ¿Dónde está? Es bonito. Vale, perfecto. Es nuestro momento. Vale. Genial. Vale, entonces yo creo que aquí. Toma. Uf, casi. Bueno, da igual. Mira, pasando. Antes lo he conseguido, ¿vale? Y eso es lo que me vale. Ya está. Me conformo con eso. ¿Qué le voy a hacer? Hay cosas que no se pueden repetir. Bueno, sí se puede repetir, pero con mil intentos. Y no es plan de que estemos aquí 2 horas, ¿vale? Después de que ya me las he tirado. Porque, como os digo, es la tercera vez que grabo esto. En fin, vamos con una pantallaza. Pero bueno, que lo flipas tú, Furious. Esta me ha molado lo que no está escrito. O sea, lo que no está escrito. Hoy el vídeo apuntaba muchísimas maneras. Escuchad, por favor, ¿eh? Esta música es lo más maravilloso que vais a escuchar. Esto es Super Mario 3D Land en estado puro, ¿vale? No es 3D World, que es lo que estamos jugando. Es Super Mario 3D Land en estadísimo puro. Una de las músicas más enrolladas que hay de Super Mario. Increíble. O sea, esta música y esta pantalla, o sea, me han encantado. O sea, yo aquí me lo he pasado como un enano. Pero bueno, obviamente, como digo, no podemos repetir todo. Pero bueno, ¡uy! Perfecto. Vale, he visto que algo... ¡Ay, va! Pensaba que había sido yo, pero no tengo tanta fuerza. Pobre Luigi. Vale, esto por aquí. Y esto, pues yo qué sé, por aquí. ¿Hay más? ¡Hay más! ¡Mira qué bien! Vale, llegaré. ¡Hola! ¡Esto no lo he tenido antes! ¡Madre mía del amor! Listo, no lo he tenido. No lo he tenido. No.
¡Oh! Me lo he cargado. Buah, la estoy liando. La estoy liando, pero como no la he liado en mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía queda mucho que hacer y destruir. ¡Uy! ¡No! Bueno, no pasa nada. ¡Qué guapo, ¿no? O sea, cómo ha molado. Creo que todo lo que necesito de por aquí ya lo tengo. Así que, o eso creo. Porque si yo ahora hiciera magia y me subiese aquí, cosa que no voy a poder hacer. ¡Uy! No, qué va, qué demonios. Qué pena, seguro que ahí arriba había algo. Como veis, pues no he encontrado todo lo que me hacía falta. A ver, ¡uy! ¡Perfectísimo! Antes había llegado hasta ahí, pero bueno, como eso de ahí arriba ya lo he hecho, o eso creo recordar, no pasa absolutamente nada. Vale. Perfecto. Genial, vale, vamos por aquí. Yo creo que aquí... Vale, aquí no moría, perfecto. ¿Qué nos damos aquí? ¡Oh, un Tanuki! Maravilloso. Vale, antes me he dejado un sitio que ahora voy a intentar al máximo no dejarme, ¿vale? Quieto. ¡Luigi, por favor! Bueno, pues nada, mira, vamos a hacerlo así. A ver... ¡Socorro! ¡Aquí estabas! ¡Escondida! Vale, vale. ¡Qué pedazo de pantalla, por favor! Lo bueno eso, pues eso, de que ya me lo estoy pasando otra vez y más o menos ya me sé las cositas, pero bueno. Vale. ¡Anda, mira! Aquí tampoco he conseguido subir antes. Fíjate, si es que está todo saliendo a pedir de Milhouse. Vale, y la tercera estrella estará por aquí. ¡Toma! Perfecto, oye. Y esto antes también me lo he dejado. Vale, que nos sube para arriba. ¡Fantásticamente! Vale. Mira tú que bien, si al final con la tontería va a salir bien el vídeo. Bueno, a ver, podría haber salido ya desde un principio, pero pues no ha sido así el caso. ¿Qué le vamos a hacer? No, no todo sale siempre bien, ni a la primera. Y de eso, bueno, ya estoy más que acostumbrado, la verdad. Si me cargara esto, me caía para abajo. Es que no me acuerdo. Aquí no, vale. A ver que me cargue esto por aquí. Fantástico. A ver, pringaos. ¡No! ¿Cómo os atrevéis a quitarme el Tanuki? Vamos a ver. Eso es ilegal, prácticamente. Uy, por poco. ¿Dónde está el que me falta? Estará aquí. Aquí está. Vale, genial. Nos vamos ya de aquí y con todo hechito. ¿Qué cancionazas me he pegado hoy, tío? Y no se van a grabar, qué pena. Qué pena, porque he borrado todo, he borrado audio y he borrado de todo. Qué pena. Podía haber puesto ahí por encima el audio, pero no, 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 no tiene sentido. Qué penita me dan estas cosas cuando está grabando todo y está saliendo todo súper maravilloso y luego se fastidia. Me da una rabia que no os lo podéis imaginar, ¿eh? Vamos a esta pantalla que es súper guapa. Me la había hecho entera, ¿eh? Pero claro, no la he guardado. He apagado la consola porque ya he dicho, mira, a la porra. Pero bueno, he seguido grabando. Venimos con la tercera entrega de musicazas súper guapas. O sea, Mario Galaxy full a tope. ¿Quién de los presentes ha jugado aquí a Mario Galaxy? ¿O lo ha visto? ¿O ha tenido cualquier tipo de contacto con Mario Galaxy? Por favor. Eso sí que es una verdadera maravilla visual, auditiva, de todo, o sea, adiós. Os prometo que pensaba que estaba arriba todavía, que no estaba muriendo. Pero bueno, no pasa nada. Continuamos, total. Más muerte que tener que repetir el vídeo tres veces, no se me ocurre. Fantastic. O sea, como os digo, Mario Galaxy es maravilloso, tanto el 1 como el 2, O sea, tenemos el... Maldito sea de las narices, El 1 como el 2, maravillosísimo. ¡Uy, la estrella! Perfecto. Que yo diría perfectamente que el 2 supera al 1 con creces, No es el mismo rollo, pero qué juegazo, por favor. Qué juegazos los Mario Galaxy. Increíbles. Si no los habéis jugado, ya los estáis jugando pero ya. Si tenéis la ocasión, claro. Yo qué sé, igual algún día me animo y subo un Mario Galaxy al canal. Ya veremos, porque os digo de verdad, esos son juegos largos, pero qué maravilla, por favor.
Eso merece la pena hasta bueno, hasta, yo qué sé, todo lo que os podéis imaginar que merece la pena. Pues eso. A ver, que antes se me ha ido Luigi a la porra por aquí y no me apetece. Vale. Guardamos. Perfecto. 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 ¡No! ¡Se me ha ido Luigi a la porra! A ver, por aquí había algo, ¿verdad? Quiero recordar. Tan, 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 tan. ¡Toma! Esto no lo he conseguido antes. Anda, mira qué bien. Si es que está saliendo mejor, fíjate tú. He fallado, pero ahora estoy consiguiendo remontar la jugada. Tengo que irme por aquí, ¿vale? Porque tenemos el sellito en alguna zona de por ahí. Creo que hay que cargarse a todas las plantas pirañas, ¿vale? Antes no lo he hecho y lo estaba dudando, pero me parece, solo me parece, que hay que cargárselas a todas. Y si te las cargas, pues te dan algo. No estoy muy seguro. Pero mejor un por si acaso que un yo pensaba. ¿No pensáis eso? ¡Adiós, plantititas! ¡No, no, no, no! Vale, por favor, ya, ya, adiós. Hasta luego. Si me daban algo, ya no. Muchísimo cuidado aquí en el hielo, porque esto, destrucción masiva. Perfecto, perfecto. El sello. ¡Uf! Pensaba que no lo pillaba, ¿eh? Vale, creo que esto ya estaría. Me falta una estrella. Duende andar así. ¡Miyaki! ¡Miyaki! Vale, genial. Tenemos otro por aquí. Genial y dubidásticamente. Vale, pues no sé dónde está la estrella. Esto con cuidado. Una vez que se han puesto todos los cacharros estos, como no estés arriba, has pringado. Vale. Fantástico. Bueno, pues oye, tenemos la pantalla hecha. Que ya es bastante. Y así, en 10 minutillos he remontado el vídeo. Qué bueno. Chachi. Nuevo sello. Vale. Hacemos un Capitán Toad y lo dejamos por hoy, ¿vale? La 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 la. La 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 li. Lola. Ay, lola, lola. Ay. Capitán Toad por aquí. El jefe de cuadrilla Toad y la sala giratoria. Qué pena, con todas las chorraditas que me habían salido en el vídeo de hoy. Lo que me había reído, además. Pero bueno, qué pena. Piribiribit. Pin, piri. Vamos con Toad a liarla un poco en estos cuadrangulares lugares. A ver, nos tiramos por aquí. A estos no les podemos zurrar, así que pasamos un poco de ellos. Una estrellita por aquí. Me vengo por acá. ¡No! ¿Pero cómo te atreves a hacerme más chiquitín de lo que ya soy? A ver, con cuidado, ¿eh? Mira, es tan chiquitín que la mochila le arrastra por el suelo. Jeje, qué cookie. Pues habrá que tirarse, ¿no? Se supone. Me tiro por aquí. Y aquí... No, mierda. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Fantástico. Dubidásticamente. A ver, si yo me tirase por aquí, la liaría a saco. No, 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 por aquí. Pillamos esa estrellita. A ver, ¿qué más tengo por aquí que pueda hacer? Nada. Vale. Pillamos este bloque de aquí. Vale, mira tú por dónde. ¡Toma! Y encima me lo he cargado. Vale, ¿qué más podemos hacer? Nada, por aquí. A ver. No hay forma de que yo pille la setilla, porque la he liado. Bueno, liado entre comillas, porque ya tengo la última. Ay, ¿por qué? No, me falta otra. ¿Dónde está? ¡Anda! Madre mía, para llegar allí. Vale, vamos por aquí. Me tiro. Pillo esto con mucho cuidado. Corre todas que nos electrocutan. Vale, para acá. Me encanta esto, ¿eh? O sea, Capitán Toad, ¿no os parece algo maravilloso en la historia de los videojuegos? O sea, es que este juego es que es maravilla pura. Vale. No veo inconvenientes en hacer esto. Y ahora, bueno, ahora sí que hay que andar con extremísimo cuidado.
No tenemos seta, ¿vale? Y podríamos morir electrocutados en cualquier instante. ¡Wow! Tal como yo tenía previsto. Vale, voy a ir por aquí esta vez. Voy a ser más inteligente. ¡Wow! Perfecto. Vale, y ahora esto es que no lo podemos pillar. No, no hay forma. Porque Toad, ya sabéis que no salta. No salta Capitán Toad. Porque lo que es Toad normal, salta que no veas. Vale. ¡Oh, no! ¡Uf! Menos mal que todavía era grande. Menos mal, porque si no ya la muerte me hubiera acechado muy acechadamente. Y ya está. ¡Buah! Por poquísimo la mega lío, ¿eh? Nos falta una. Vamos a hacerlo así. Este. Perfecto, ya está hecho. Vale, con cuidadísimo. Genial, pues ya estaría. ¡No! De estar nada. Vale, venga, va. Nos armamos de paciencia, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Nos queda una, por favor, no liarla. Vamos a ser pacientes, ¿vale? Que se transforme. Perfecto. Y ahora sí, le quedamos en todo el cebollo. Ah, toma por saco. Y hecho, conseguidísimo. Y no hemos conseguido la seta, ¿eh? Hay que ver, y encima me lo he pasado verano. Genialísimo. Oye, ¿y ese qué hace ahí? Ah, vale, que soy yo. Madre mía. Y me dice, ¿qué hace ahí un hermano martillo? Pero no, 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 eso soy yo, soy yo, soy yo. Vale, genial. Pues nada, nos vamos a quedar aquí. Espero que os haya gustado un montonazo. Qué pena que no veáis el intento bueno, con todas las musiquitas que había y todas las cosas graciosas. Pero bueno, que ya está. En fin. Un día más que hemos jugado Super Mario 3D World y bueno, al final acabó saliendo bien. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado un montonazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta Dios! Por cierto, mañana no estoy muy seguro de que vaya a haber vídeo, ¿vale? Hoy es sábado, mañana domingo, no estoy muy seguro. Va a empezar a ser complicado, ¿vale? Que pueda subir todos los vídeos. Me he acordado ahora de decirlo porque bueno, me ha salido un trabajito nuevo. Y es posible que se compliquen las cosas un poco a la hora de poder tener tiempo para grabar, ¿vale? Así que, bueno, si un día no subo vídeo a partir de las 6, 6 y media, no va a haber vídeo, ¿vale? 6 y media, hora de España, ¿vale? 18:30. Si para las 18:30 no hay vídeo, es que no va a haber, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadlo muy bien, sed buenos, bebed agua, portaos guay y lo dicho. Pasadlo muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta Dios!